Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien, señoras y señores, pues nosotros continuamos con más información, información que tiene que ver con el espectáculo, con el entretenimiento. Y bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio, tener la oportunidad de abrir la conversación el día de hoy con mi queridísima Luz María Cetina. Usted la conoce muy bien, ella es actriz, conductora, seguramente la ha seguido en alguno de sus proyectos. El más reciente, pues, Sale el Sol. Luz María, te agradezco muchísimo la comunicación y qué bueno verte después de tanto tiempo y conversar contigo. Siempre es un gusto, sabes el cariño que te tengo y me encanta que me entrevistes, me fascina estar en tu programa. Hay ruidos, déjame cerrar mi ventana antes de que empecé. Ya de plano, deja que te dé el aire, Luzma. Ajá, exacto, alguien se inspiró y empezó a cortar el pasto, pero ya sé. Bueno, la vida es parte de esta realidad que estamos viviendo todos, ¿no? En la cual, sí, muy bien. En la cual han dejado de ser importantes muchas cosas que antes lo eran y han tomado relevancia otras que ya dábamos por sentado, ¿no? Así es, como por ejemplo dejar los tacones en una entrevista. Eso es lo máximo. Me encanta, qué padre, agarrarte la comodidad de tu casa. Oye, vamos a comenzar por el principio, si eso se le puede llamar principio. ¿Qué hay con Sale el Sol? ¿Sigues en Sale el Sol? ¿Ya no estás en Sale el Sol? ¿O hasta cuándo vas a estar en Sale el Sol? ¿Y por qué saliste del Sale el Sol? Híjole, sí sigo en Sale el Sol. Bien. Sigo en Imagen Televisión. Así quiero empezar. Sigo en Imagen Televisión, que ha sido de verdad una empresa que me ha abierto las puertas de su corazón, Javi, como ninguna otra. Y mira que viví en Televisa durante más de 20 años, y sentirte en un trabajo tan querida, tan valorada, me siento súper apreciada, me siento consentida, como que les importa mucho más la parte del ser humano que el que seas un producto para ellos, y eso te hace quedarte en una relación, ¿sabes? Eso te hace regresar y decir qué feliz soy aquí. Lo que pasa es que es un trabajo, como bien sabes, que un televisión en vivo es súper demandante. Te aterriza muchísimo a estar ahí, a estar atado. Hay poca libertad en cuanto a tiempos de viaje, por ejemplo. A veces compromisos que me tengo que perder cuando son de mis hijas y no es en México. Cosas así. Y obviamente pones las cosas en una balanza y decidí por un tiempo estar en este programa, lo cual he amado. Tenía muchísimo miedo de hacer televisión en vivo, o más bien este compromiso de ser la conductora de un programa en vivo todos los días durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, adoro a Andrea Greta y admiro que esté y que siga. Y me quito el sombrero, que sí decía, ¿cuándo va a ser mi fecha de caducar aquí y empezar otro proyecto? Soy muy antojadiza de otros proyectos y también soy actriz y siento a veces que me estanco haciendo solamente una cosa. Entonces, justo hablándolo con mis patrones, fue así como, mira, Luzma, ¿por qué no te das este tiempo sabático que estás necesitando con tus hijas? Y queremos que sigas en Imagen Televisión. Si quieres proponer otro programa, otra manera de comunicar, si necesitas más espacio, pero queremos que sigas aquí. Increíble. Entonces, justo ese fue el acuerdo. Me fui una temporada a hacer un TED conmigo, con mis hijas. Una ya está a punto de volar y irse a vivir fuera. Entonces, esta de mis tres niñas a esta edad, te lo juro que ya no iba a regresar. Entonces, me las llevé fuera de México un mes sabático a yo tomar mis clases de cocina, de canto, de irme a esquiar, de regresar, de mis hikings, de mi yoga. Y regresé con muchas ideas también y temas que les estoy proponiendo a ellos, y estamos justo trabajando en ello. Entonces, ¿cuándo es mi fecha de salida de Sale el Sol? Aún no lo sé. Ya tenemos el proyecto en la mesa, ya lo empezamos a grabar y justo estamos como testeándolo para dar nuevos pasos. Pero al mismo tiempo está mi parte actoral, que tengo proyectos, que estoy en series. Entonces, ahí es estar como jugando un poquito con varias pelotas al aire. Este proyecto que estás desarrollando, el cual está en la mesa ya, que estás testeando, es un proyecto de Luz María Cetina en la conducción. Será un proyecto, no sé, de entrevista, que tiene que ver con el bienestar. Eso es lo que estás probando ahora. Sin duda es mi fuerte.
¿Mandé? ¿Qué harás después de tu salida de Sale el Sol? Justo, exacto, esa es la idea. Yo creo que lo padre, y justo lo estás, me dice la bienvenida a tu programa así, diciéndome bienvenida a radio, a televisión, a jugar, a esto que estamos haciendo. Y las plataformas se han vuelto súper amigas, o sea, ya hay como una compatibilidad, no necesariamente porque estás haciendo radio, no es tele, o a lo mejor puede estar en podcast, pero a lo mejor puede estar en YouTube también. Entonces, por ahí va la idea, estar en multiplataforma también con ellos. Y justo como apostando hacia mi libertad en tiempos. Te estaba contando que una de mis hijas está graduando de prepa, se va a vivir a Los Ángeles. Mi novio vive en Houston. Entonces es como, ay, Dios mío, quiero estar en todos lados y quisiera hacerlo, pero necesito como ver cuáles son mis prioridades. Bien. Y desde ese lugar tomar mis proyectos y llegar a negociaciones, que eso es lo maravilloso que están haciendo esta multiplataforma que estamos viviendo. Sensacional. Sabes que cuando te busqué, surgió la intención de tener esta conversación contigo, Luzma, te quise marcar, entre otras cosas, porque hablaba yo sobre esta decisión que habías tomado de decirle no a esta oportunidad de participar con Alejandro González Iñárritu en su próxima película y todo lo que se dijo. Y yo quise hablar contigo, más allá de hablar de esta oportunidad que no se dio con Alejandro González Iñárritu, yo quise hablar contigo porque me llamó mucho la atención, lo destaqué, lo subrayo y lo admiro además, la decisión, o más bien la razón del por qué decidiste no subirte a ese barco, que pudo haber sido la oportunidad que muchas actrices, actores pudieron haber aprovechado. Y esa prioridad es tu familia, ¿sabes? Y hoy por hoy, creo que mensajes como el tuyo, historias como la tuya, tomas de decisiones en donde pesan más la familia que el ego personal o el ego profesional, creo que hay que comentarlas y hay que darles espacio, Luzma. Y por eso te busqué, para que hablaras sobre esto, sobre lo importante que siempre es apostar por la familia, poner a la familia siempre primero de cualquier decisión, más allá de lo que puedas obtener económicamente o de reconocimiento a nivel profesional, ¿no? Por eso te busqué. ¿Fue así? ¿Fue tu familia la razón por la cual le dijiste no, Iñárritu? Fíjate que cuando hice el casting y cuando me invitaron a participar en el casting, bueno, o sea, yo me fui para atrás. El día que me dieron la respuesta de que me había quedado en el casting, justo estábamos en casa de Talina Fernández, todos los de Sale el Sol, en una comida así a gusto entre familia. Y entonces fue todo un festejo, una euforia increíble. Y aparte, en este tipo de superproducciones, no sabes ni a qué personaje vas, ni nada. Tú le apuestas, la verdad, a nombre, al talento de Iñárritu. Que aparte particularmente he tenido el gusto de conocer por amigos en común. Hemos tenido la oportunidad de hasta hacer un viaje muy lindo. Entonces, bueno, pues yo decía, padrísimo, o sea, lo conozco como persona, lo conozco como este director que es, y ahora voy a trabajar con él. O sea, todo pintaba puras palomitas. Y yo pienso que fue un tiempo de quizá mala comunicación mía, yo creo que así lo estoy entendiendo. Este espacio tan único que yo necesitaba con mis hijas, de poner una pausa en Sale el Sol, darme un tiempo sabático, que llevaba mucho tiempo diciendo cuándo me voy a dar ese tiempo. Y fíjate, Javi, que yo he tenido la muerte bien cerquita de mí, desde muy niña. Yo creo que no pasa un solo día en mi vida que no piense en la muerte. Bien. Eso a veces podría parecer oscuro y con una sombra ahí junto. Yo más bien es un recordatorio cuáles son mis prioridades en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, y estoy consciente de cómo somos cuando nos apasiona tanto nuestro trabajo de posponer lo que supuestamente son nuestras prioridades, que es nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amores, nuestros vínculos, nuestra salud. Total, bueno, ya tomo esta decisión de irme. En Sale el Sol se portan de esta manera única, de decirme, te apoyamos en que te vayas. Y justo cuando estoy ya en este sueño de viaje, cuando tomo esta decisión,
se me mueven mis fechas. Las fechas que yo tenía programadas para regresar y hacer la cuarentena para la película, resulta que se me cuatró un mail que a mí me mandaron donde me habían dicho de las fechas que yo no hice consciente. Entonces fue espantoso. O sea, de verdad fueron 2 días de rebotarlo sobre la mesa con mis hijas, de decir, niñas, he premeditado tanto esta decisión que tomé. Y la verdad es que este trabajo que me están ofreciendo es también un sueño, no nada más para mí, para cualquier actriz. Pero decido quedarme con ustedes. Decido hacerlo así porque yo no me quiero arrepentir. No me quiero arrepentir de las decisiones que tome. Y como sabemos, en los asilos está lleno de y si hubiera, y si me hubiera subido al barco con ese amor, y si me hubiera quedado con mis hijas, y si... Entonces, digo, no es que menosprecie para nada la oferta de este divino director y divino ser humano que te digo que quiero y estimo. Entonces, me atreví a ser completamente congruente, como trato de ser en mi vida, escribir un mail desde mi corazón y dar mis razones, con la enorme alegría de recibir la respuesta y con la humildad y la sencillez del señor director Alejandro Iñárritu diciéndome, Luzma, entiendo... Claro. Que la pandemia nos ha hecho a todos mover nuestras agendas, movernos del lugar, a veces adelantar cuarentenas, cambiar fechas. Y yo también soy un family man, soy un hombre de familia, o sea que no puedo empatizar más contigo que nada, o sea, te entiendo. Wow. Entonces, para mí fue también como, en primer lugar, wow que me contestó. En segundo lugar, increíble que fue empático conmigo. Y en tercer lugar, yo me quedé con toda la paz y la felicidad y el gozo de haber terminado ese plan de viaje de vida que no es fácil que se repita. Las edades no vuelven a ser las mismas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es la conclusión, mija. Pues no me equivocaba, conociéndote lo sabía y lo celebro, te felicito por eso. Sé que es una decisión que va a marcar tu vida, que marca tu carrera también, pero sobre todo que va a marcar la vida de tus hijas. Y tú, como bien lo dices, pues los hijos son... unos relojes hermosos, Luz María, pero son crueles, pero son hermosos esos relojes biológicos que son los hijos, ¿no? Y entonces siento que además todo lo que se hace por amor, todas las decisiones que se toman por amor, todas las cosas que se hacen o se dejan de hacer por amor, traen resultados sumamente positivos, y yo creo que esto tus hijas lo van a recordar siempre. Y creo que el auditorio también, yo quería que escuchara esta historia en donde... Es bueno siempre apostarle a la familia, apostarle al amor, apostarle a lo verdaderamente importante. No quiero decir que el trabajo no lo sea, pero creo que hay que priorizar, y la familia siempre tiene que estar primero, Luzma. Por eso quería que me... Y justo sí. cuando dices hay que priorizar, creo que hay que tener claro cuáles son las prioridades. Sí. ¿No? Porque es súper válido que alguien le diga a la familia también, hago esta pausa, quiero tomarme esto. O sea, yo creo que es tan particular y tan íntimo la decisión. Lo que nos determina es desde dónde tomamos las decisiones y que nos den paz. Así es. Yo creo que cuando te vas a la compleja, es que te vibra, que te da paz, que va a tener más trascendencia en tu corazón, en tu alma. Así es. Así es. Oye, yo por supuesto que quiero seguir conversando contigo. El tiempo me está comiendo, para no variar, tú sabes cómo es en los medios el tiempo, hablando de... Pero déjame ir a la pausa comercial, Luzma, y regresamos para hablar de este proyecto para el cual sí te diste chance, se acomodaron todos los astros. Es algo que me imagino a ti también tener muy contenta, en donde estás compartiendo créditos con otra actriz. Y pues bueno, debes de estar muy contenta, ¿te parece? Voy a la pausa, claro. Comercial, regreso, ¿sí? Aquí seguimos. Madre, madres con madre. Correcto. Así, suena toda madre. Voy a la pausa y regreso. Hasta aquí llegamos en tele. Yo continúo en la radio hasta las 11:30 de la mañana. No se vaya, por favor. Continuamos con más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.